Muy buenas, gente, ¿cómo andamos? Y estamos aquí. Me he puesto esto, ¿no? Vale, sí, perfecto. Estamos aquí en otra serie. Y quería decir que lo siento por el juego de los orcos. Porque no sé por qué, de repente, todos los vídeos se fueron a tomar por saco. Cuando fui a subir el vídeo, y por eso subí el de Seven's. No, Seven Sings Sexy o algo así, era el juego de las chicas. Y me apetecía jugar a Evoland porque ya jugué al primero, que lo tenéis en el canal por completo, en español. Y dije, pues bueno, pues vamos a jugar al segundo, porque me apetece bastante saber cómo es, ya que el primero me pareció bastante bueno, así que vamos a darle. Tú no quieres esto. Me imagino que novato, ¿no? O sea, es que no entiendo. ¿Qué es? A ver. El clásico es difícil, entonces, ¿no? Pues no, normal, novato, normal. ¿Ves? Es que esto engaña. No es fácil, normal y difícil. No, no. Hola, G. Vamos a comenzar tu sesión diaria de entrenamiento físico. Cuando escuches el sonido, muévete a la derecha. ¡Derecha! ¡Felicidades, G! Creo que es una G eso. Por estos ejercicios, cuando escuches el sonido, muévete a la izquierda. ¡Izquierda! Bien hecho, G. Ahora mira a tu alrededor, al techo y al suelo. Ah, vale. ¡Muy bien! Seguramente ahora estés sintiendo la necesidad de salir de esta habitación, sí. O no, ¿por qué no? Mira, me voy a quedar aquí mirando a la gente, a los suscriptores. ¡Perfecto, G! Muy bien. Ahora ya sabes que el mundo no se limita a una sola habitación. Mira más allá. ¡Oh! ¡Hierbas! ¡Excelente, G! Como puedes ver, unos arbustos están bloqueando tu camino. Como que no podría pasar yo andando. Seguramente estarás sintiendo un deseo irracional de golpearlos con la espada que te hemos dado, ¿eh? Proporcionado, vale. ¡Hey! Por cierto, quiero recordar que este juego, ¿vale? Era como una especie de... Lo diré. De prueba para unos estudiantes, ¿no? Y les tocó la evolución y un chaval hizo un juego sobre la evolución, que se fue Evoland 1. Y luego sacó el 2. Zero Games, ¿vale? ¡Felicidades! Te sientes muy bien por haber talado esos arbustos. Oh, me he matado vida, así que... Como recompensa vamos a ponerte un poco de música relajante. Oh, qué bien. A ver. ¡Bien! Estarás apreciando esta música. Qué bien. ¡Continúa por el camino, G! ¡Ah! Ahora vamos a realizar una prueba de combate. ¿Qué? ¡Yo no he dado! ¡Ups! Lo siento, es un error del sistema. ¿Qué? En resumen, lucha. ¡Ah! 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 ¡Muerte a los robots! ¡Míralo, qué cabrón! ¡Muerte a los robots! Bien hecho, G, con un golpe. ¿Estarás muy satisfecho con la lucha? No, he matado vida. Otra vez. ¿Por qué me he ido para allá? ¡Eh! ¡Ancianos! Así que... No sé, sería en plan... ¡Así que sí! ¡Superó todas las pruebas con mucho éxito! ¿Es una mujer? Sí, es perfecto para la tarea que le vamos a confiar. Sinceramente, espero que tengas razón. Un paso falso y podría provocar el fin del mismo tiempo. ¡Estoy seguro, profesor! Lo hemos comprobado y vuelto a comprobar. Todo continúa como estaba previsto. Bien. Entonces seremos capaces de activar la máquina. Haz los preparativos necesarios. Ahí escupitajo. Sí, profesor. No sé qué le ha dicho. Sí, profesor. Igual lo han dicho los dos a la vez, no lo sé. Empieza interesante. ¡Hola! ¡Explosión a tope! No veo nada. Sigo sin ver nada. Música más bonita. Está. ¡Oh! ¡Qué guapo! Hace mucho tiempo, la civilización magia había descubierto grandes secretos. Nadie sabe exactamente cómo,
pero desaparecieron poco después, marcando así el comienzo de una nueva era. ¡Hostia, qué guapa, ¿no? En el año 950, los seres humanos y los demonios libraron una despiadada guerra. El imperio humano ganó con un costo muy elevado. Me mola, hostia. Comparado con el primer juego, 50 años más tarde, la ciudad de Genova se prepara para la ceremonia en recuerdo de la victoria. No sé por qué doy esas pausas, pero vale. Pero no todo está tan tranquilo como parece. Espero que se me oiga, porque me parece que lo he dicho demasiado bajo. Hostia, tío. Me ha molado la introducción. El primer ébola, nada, era una narrativa, vamos. A ver, ¿qué? ¡Hostia, qué tetas, ¿no? ¿O eso es la mano? No sé qué voz debe haber. ¡Oh, tan despierto! ¿Te encuentras mejor? Puntos suspensivos. ¿Cuánto tiempo quería decir eso en un juego? Mi padre te encontró desmayado en el bosque. ¿No recuerdas nada? ¿Ni siquiera tu nombre? ¿Puedo poner mi nombre? Tal vez pensarás por el... ¿Eh? Tal vez si pasearas por el bosque podrías recuperar la memoria. Por cierto, no me he presentado. Me llamo... Fina, me gusta el nombre. ¿Te llamas? Fina, yo... Espero que consiga recordarlo todo. ¡Gracias, Fena! Uy, vale. Espero que al visitar el bosque donde mi padre te encontró te ayude a recuperarlo todo. ¡Nos matarán a todos! Una cama. Puntos suspensivos. Probablemente hay algo más interesante a lo que mirar. Un tarro que debe encontrar un montón de cosas interesantes. Puntos suspensivos. Pero no puedes abrirlo. ¡Ja! Instrumentos de alquimia. Setas y mariposas. ¿Quién podría haber usado eso? ¿Setas y mariposas? Este cofre podría abrirse si los desarrolladores del juego hubieran tenido tiempo. ¡Qué bueno, tío! ¡Oh! ¿Y el jarrón? No, el jarrón no. ¿La estufa? Un fuego apagado. Tiene que ser agradable en invierno. Un fuego. Espera, tengo que leer esto. ¿Has encontrado 10? ¿De verdad vas a robarle a la gente que te ayudó? ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Te vas por culo! ¡Felicidades! Una lección de moralidad. ¡Hostia! Me ha encantado todo esto. Este pieza es buenísimo, ¿eh? ¿No me hablas? Eres el muchacho que encontré en el bosque, ¿verdad? Es el padre. Fina está preocupada por ti. Asegúrate de darle las gracias cuando tengas ocasión. Si quieres entrar en el bosque, coge el camino, cruza el puente y dirígete hacia el norte. Pero estaría bien si consiguieras un arma antes de irte. Por eso hay que robarlas, ¿no? Oye, tú. ¡Eh! ¡Gilipollas! La guerra contra los demonios acabó hace 50 años con la victoria del imperio. Hemos tenido paz desde entonces, pero nunca se sabe. Mejor seguir corriendo para estar en forma. Tú lo has dicho. ¡Ah, vale! Que hay más, joder. Vale, vale. No voy a hablar contigo, porque eres un pesado. No me gustas. Aquí está, la tienda de armas. ¡Oh, una mariposa! ¡Eh, se va corriendo! Vale, a ver. Bienvenido a Todo Bajo el Sol. Aquí encontrarás todo lo que necesitas. Excepto que no tengo nada que vender ahora mismo. ¡Qué gilipollas! El camino a la capital del imperio se bloqueó con un desprendimiento. Tardará todavía unos días en limpiarlo. Si lo sé, otro desprendimiento. Parece algo habitual. ¿Buscas un arma para entrarte en el bosque? Puede que haya una en la vieja casa del noroeste del pueblo. Pero ha estado abandonada este... Preferiría no hablar de eso ahora mismo. Prueba a buscar en el viejo Paul. Él tiene la llave. El viejo Paul. Pero ten cuidado. No es muy amable y menos si le molestan mientras pesca. Vale. Aquí está, viejo Paul. ¡Qué buen día hace para pescar! ¡Pa! ¡Si nadie a mi alrededor que me moleste! Bueno, casi nadie. ¿Qué? ¿La llave de la vieja casa? Puede que la tenga o no, depende. ¿Qué tal si me haces un favor como compensación? ¿Por qué no? Venga. Verás, tengo un problema relacionado con los peces que no pueden resolver. Tal vez un chico joven como tú podría ayudarme. ¡Hostia, no! ¡No! Número 1, caña de pescar.
Mis cañas de pescar se han enredado las unas con las otras. Cada vez que se cruzan, siguen las líneas que van a la izquierda o a la derecha. ¿Qué caña debería coger para atrapar al pescado? Vale. No. Hostia. Vale, esta. ¿No? ¿Por qué? Pensaba que era mal esto. Y yo también. Hostia, no puede ser. A ver. Ah, vale. La... Soy gilipollas. Si doy a esta, me voy aquí. Me voy aquí, me voy aquí. La 4. Tío, yo no sé por qué le he dado el 3. ¡Ey! Gracias por ayudarme. Déjame darte esta vieja llave. De todas formas, ya no me sirve. Inserta la cerradura. Ah, ¡qué buen día te va a pescar! Que sí, venga, gilipollas, venga. Que me dejes en paz. No hace gracia, ¿por qué corre así el personaje? Es que no sé. Por ahora el juego me está gustando mucho más que el primero, Tiene un poquito más de historia, cosa que el primer juego escasea. Porque es más como... Es más un trabajo que otra cosa, el primer juego. Vamos a ello. ¡Sí! ¡De una mierda! ¿A qué me tiro por aquí? Ah, no, no, no me puedo tirar. ¡Aquí! ¡Oh! ¡Pico Hills! No sé por qué. Iba a decir Hills, ¿vale? Como Hills. Ah. Espada vieja que corta como la vieja. Esto es igual, hacen daño y todo, ¿eh? Oh, experiencia y todo, qué bueno. ¿Por qué no ha aparecido de repente Smite? De repente, de la nada. ¿Eso es el... ¿Los pequeños harán algo? Oh, y vida dan también. Pues vale. O sea, ahora mato Smile, ¿sabes? Soy un asesino de slimes. Primero Sucubus y ahora este. Ay, Dios mío, qué bueno. Vale, ahora nos vamos al bosque. Hola, padre de... ¿Cómo era? Mina, ¿no? Mina se llevó... No me acuerdo. Hola, contigo no he hablado. Veníamos para el 50 aniversario de la Rata de los Demonios. Quiero ponerme mi mejor vestido para las fiestas de los fuegos artificiales de Ginova. Tú todo lo que quieres es follar. Literalmente. Por aquí, ¿no? Por aquí. Ahora venga, dejo de hablar con gente porque si no esto se alarga la hostia. ¡Oh! ¡Qué guapo! Vale, espera, el bosque está aquí. Bosque de Grimorio. Hostia, me ha gustado el mapa, ¿eh? ¡Qué guapo, chaval! ¡Por fin estamos libres! Vale, voy a dejarme dar... Ah, no, no, los pequeños no te hacen nada, vale. O sea que... Con coger... ¿Se unen? ¿O algo estilo? Voy a dejarles vivos. Experiencia sí que cojo. Que no sé si habrá diferencia la experiencia o así, no sé. Si se notará, pero... Pero yo lo voy a coger. Pues parece un juego de Super Nintendo o de Nintendo. ¡Ay, me ha dado! ¡Qué cabrón! Cabrito. Parece, ¿verdad? Por aquí abajo. ¿Se puede romper esto? No, pero con esto seguro que hay que hacer algo más. ¡Ah! No sé qué es eso. Es una seta, tío. Viene a todo correr. Tan, tan. He dicho que no quiero matar más slice chiquitos. No vale la pena. No soy cruel. ¡Eh! ¡Se ha tirado un pedo! ¡Marón! ¿No puedo ir por ahí? Ah, vale, sí. ¡Ah, amigo! Estrella, ¿no? ¡Ah! ¡Uno de 30! Vale, ya sabemos que si vamos acercándonos, ¿vale? Al número de 30, es que estamos terminando el juego. ¡Ay, cabrón! Os apuesto a que más adelante esto se abre de alguna manera. Me lo imagino. ¡Eh, Fina! Es en plan... ¡Ya! ¡Ayuda! Le he cambiado la voz a Fina, me da a mí. ¡El pedo! ¡La experiencia! ¡Gracias por
general. Gracias. O sea, por lo... vale. Por lo general, me las arreglo muy bien sola, pero resulta que odio las setas. De todas formas, gracias por tu ayuda. Sé que sin recordar tu nombre, ¿no es cierto? Puntos suspensivos. ¿Qué te parece si elijo uno para ti? Por supuesto, será temporal hasta que lo recuerdes todo. Veamos, tu nombre podría ser... ¡No! ¡Me llamo! ¿Dónde está? ¿Me puedo poner Yu Shadow? Bueno, creo que no cabe Yu Shadow, ¿no? Oh, sí que cabe igual, ¿no? Yu. Coño. No cabe. ¡Me llamo Yu! ¡Yu! ¡Pero qué buen nombre! Así que Yu, ¿qué te parece si te ayudo a entrenar el bosque al lugar donde te encontró mi padre? Resulta que tengo este pequeño poder que podría ser muy útil. Si necesitas... Sí. A ver... Y sinceramente, pretendo ir allí y descubrir por qué aparecieron todos esos monstruos. ¡Entonces vamos! Venga, vale, Fina, porque te quiero follar. Fina se ha unido al equipo. ¿Cómo se usa Fina? Vale, creo que ya sé. Ya sé cómo se usa. Pero me lo van a explicar porque soy tonto. Ahora que somos un equipo, tendremos que trabajar juntos. Por ejemplo, esos arbustos de ahí... No seré capaz de cortarlos para poder pasar. Pero con mi ayuda y concentrándome... O sea, concentrándote, deberías de ser capaz de hacerlo. Prueba a concentrarte y acudiré a tu ayuda. ¡Yupi! ¡Me concentro! ¿Eso es magia? Parece que da una hostia hacia adelante. ¿Ves? Menos mal que estaba aquí. Aún así, eso no me ha extrañado bastante. Una vez que me haya llamado, necesitaré descansar un poco antes. Te vuelvo a empezar. No dudes en preguntarme. Me alegra poder ayudarte, Yu. Ya me voy a follarte todas las noches. Esto es para grabar. Puto guardado. José guardará. Vale, empezamos. Esto es un puto guardado para grabar. Como en el primero. Vamos a usar la Fina. Da un puño hacia adelante. ¡Qué magia y qué hostia! Sí. Es una tifa. Cabrón. Ah, que mira qué feliz está cuando sube nivel. Vale. Genial. No sé si habrá diferencia, ¿eh? Muy bien. Una ardilla. ¿Te puedo matar? Es una ardilla con una bellota en la cabeza. Como esto más original, ¿no? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrona! Me ha pegado ahí una hostia. Es una piedra que se mueve. Es una piedra que se mueve. Me ha dejado sin palabras, señorita. ¿Ya veis? Si pega hacia adelante. ¿Qué me dice? Oye. Estrella. Goop verde. ¡Ah! Es pegajoso. Servía para algo. Ahora mismo no sé para qué sirve eso. Ah, vale, sí que tiene ojos, no lo había visto. He matado a un ser con ojos. Hostia, da hasta el fondo, me parece genial. Ven aquí, cabrona. Vas a enterar tú. A mí me vas a golpear, a mí me vas a matar. Sí, señor. No puedo pasar por ahí, me lo imagino. Así que, vale, que estos arbustos se pueden lucer. Me pica. A ver. ¡Lo logramos! ¿Eso es todo el bosque? Este es el sitio donde mi padre te encontró. ¡Cuidado! Veo algunos demonios en el descampado. ¿Qué podrían estar haciendo aquí? Escondámonos, no parecen amigables. ¡Oh, demonios! ¡Esto es todo! Cherry, ¿estás segura que es un Magilip? Los documentos del profesor Giro son muy precisos. Si activamos el Magilit, podemos acceder a grandes cantidades de energía Magi. Es un Magilit. Vi uno como este hace unos años, pero estaba roto. Definitivamente necesitamos la energía de este Magilit.
Según las grabaciones del profesor Giro, la energía dentro del guardián del bosque debería ser suficiente para activarlo. El guardián ha estado dominado mucho tiempo. O sea, dominado, dormido, así que debe de estar muy débil. No debíamos tener problemas para derrotarlo. O sea, para derrotarlo, vamos. Pronto me vengaré de esos miserables humanos. Preparaos para invadir, para invocar el guardián. Perdón si a veces leo mal, entre que intento hablar... ¡Esto es terrible! Si despiertan al guardián del bosque, podría atacar a mi pueblo. ¡Tenemos que hacer algo! ¿Crees que tenemos que detenerlos? Podría decir que no, pero... ¡Es arriesgado! Tal vez sería mejor decírselo a alguien. Pero no hay tiempo. ¡Venga, coño! ¡Voy a pegarle! ¿Qué? El guardián del bosque, ¿no? ¡El guardián! ¡Despertó! ¡Cuidado! ¡Es más poderoso de lo que creíamos! Dejemos que esas cosas se cansen. ¡Destruyamos el pueblo luego! ¡Regresaremos y terminaremos con él! ¡Ah! ¡Es terrible, Yu! ¡Otra vez! ¡Si no tenemos nada, atacar mi pueblo! ¡Otra vez! ¡Tenemos que intentar detenerlo antes de que sea demasiado tarde! ¡Ah, si ahora digo que no! ¡Ahora digo que no! ¡Si tienes una mejor idea, te escucho! ¡Por gilipollas! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Ah! Esto ya no es Touhou, ¿eh? Demasiado poderoso. Me narices. Bueno, la vida ha subido a 2, que es lo que más me interesa. Puntos suspensivos. El Magilit está brillando. Nunca lo he visto hacer eso. ¿Es eso de los que estaban hablando, esos demonios? Voy a tocarlo, ¿por qué no? Venga, vamos a tocar. Puntos suspensivos. Hay algo escrito aquí. Lorin Ipus Dolor Sit Amet. ¿Y por qué no hay que leerlo? ¡Está brillando! ¡Pero qué narices! Las que tienes tú por delante. ¡Oh! 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 Hemos viajado al pasado, por lo que veo. ¿Qué? ¿Qué narices ha pasado? Puntos suspensivos. Me siento diferente. Menos de quien te tacara. ¿Y qué hay de ti, Yu? ¿Tú también? Sí. Me pregunto dónde estamos. Se parece al bosque de Speku. ¿No? Spellbook, pero parece algo diferente. Aunque podría ser mi imaginación. De todas formas, esos demonios han puesto a mi pueblo en peligro. ¡Tenemos que regresar y advertirle a todo el mundo! ¡Hostia! Vaya patada le he dado al ordenador. ¿Crees que puedes encontrar el camino? Venga, ¿por qué no? De acuerdo, me fío de ti. ¡Vamos! ¡Fíjate, niña! Vale, pues... Mira, yo voy a seguir, ¿vale? Pero para hacer capítulos voy a dejarlo aquí y seguimos, ¿vale? En el siguiente capítulo de Evoland 2. Me ha gustado más el empiezo que el 1, ¿vale? Y creo que me va a molar mucho más que el primero. Recordad que si queréis ver el primer juego está en el canal. Así que nada, ¡adiós!